Desde hasta el día jueves 19 a las 24 horas van a circular normalmente trenes, colectivos y aviones eh, en todo el país. Estoy hablando de trenes de larga distancia, de trenes de larga distancia, colectivos de larga distancia y aviones de cabotaje. A partir de ese momento se suspende de manera total la operación hasta el día miércoles 25 a las 0 horas. Con respecto a esto quiero aclarar que es en función de que queremos desalentar el viaje del fin de semana largo. Entendemos que muchos argentinos no han tomado conciencia aún de la situación crítica en la que vivimos. Estamos tomando medidas muy fuertes de materia de salud para que podamos efectivamente eh, controlar la expansión de la pandemia en nuestro país. Vemos este, que hay mucha gente que no lo ha tomado así en los últimos días, por lo tanto vamos a ser absolutamente estrictos. En el mismo sentido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial va a aumentar las, los controles en las rutas argentinas de manera tal de que también desalentemos el circuito turístico del fin de semana porque no estamos frente a una situación como para estar haciendo turismo. Necesitamos efectivamente que el transporte, este, que las personas entiendan que se tienen que quedar en su casa.